comenzamos hoy a exponer las muestras del taller de mosaico que hicimos en el primer cuatrimestre. La muestra lleva el nombre Con los ojos de Gaudí, porque es un intento de comprender el aporte que hizo Antonio Gaudí a los mosaicistas. Más allá de él hacer, bueno, su obra es inmensa, creó una especie de revestimiento lleva el nombre de Trencadís, que es con azulejos esmaltados. Bueno, sus obras tienen la característica que algunos espacios están recubiertos de esta manera y, bueno, son majestuosos. Así que bueno, es el intento de comprender esa manera de hacer mosaico. Pero es importante destacar que nos sumamos hoy a la muestra de los talleres de todo el Departamento de Arte y Cultura, por eso compartimos espacio ya con todos los talleres, fotografía, morfología y diseño, arte mural, y también máscaras y grabado. Y van a estar todo el resto de las expresiones artísticas acá alegrándonos el día. Carolina, ¿cómo ha sido el balance del año, particularmente en el taller de mosaicismo? ¿Cuántas personas han asistido? ¿Ha variado este número? Y bueno, desde lo cualitativo también. Allá por marzo nos presentamos en el Musibar en una exposición de trabajo internacional, de exposiciones internacional de mosaico, y obtuvimos el premio del público con una obra. Fue la primera experiencia de trabajo colectivo. Esa obra tuvo el reconocimiento de artistas del mundo, digamos, y que fue yo creo el puntapié de lo que fue conformarnos en un grupo de 43 personas. En aquel momento fueron 19, que terminamos haciendo estas obras individuales que hoy presentamos, pero después el mural de Lara San Juan. O sea que entre aquel marzo del premio que obtuvimos en Buenos Aires a la realización del mural, parece que hubieran pasado 10 años, porque fue muy intenso, un año de mucho aprendizaje, pero el balance que sacamos es el aprendizaje de trabajo en grupo. Para el mosaico es fundamental para hacer obras de gran envergadura y de calidad artística, así que bueno, ¿qué más?